Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Para Ucrania, Rusia no abandonó las esperanzas de capturar Kyiv a pesar de la nueva estrategia en el Donbass. El general ucraniano dijo que los rusos albergan planes de construir un corredor terrestre hacia la región separatista de Transnistria en Moldavia y también intenta asaltar la capital ucraniana. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Las autoridades instaladas por Moscú en la región de Kherson, en el sur de Ucrania, dicen que planean pedirle al presidente Putin que la convierta en parte de Rusia. Mientras tanto, los volúmenes de gas ruso que pasan por Ucrania en ruta a Europa caen después de que Kyiv dice que está suspendiendo los flujos a lo largo de una ruta clave, por lo que el operador del gasoducto llama interferencia rusa. En el terreno, el presidente ucraniano Zelensky dijo que las fuerzas rusas están siendo expulsadas de la ciudad nororiental de Kharkiv a medida que una contraofensiva ucraniana en el área cercana a la frontera rusa gana el terreno. Más de 560 soldados de la Guardia Nacional de Ucrania, una fuerza que incluye el regimiento Azov, actualmente refugiado en la acería de Mariupol, han perdido la vida desde que comenzó el conflicto con Rusia, dijo sus jefes el miércoles. Además de los 561 decesos, otros 1.697 soldados han resultado heridos desde que comenzó la invasión, dijo el jefe de la Guardia Nacional. La declaración del miércoles supuso un movimiento inusual, ya que tanto los funcionarios ucranianos como los rusos se han mantenido en silencio sobre sus pérdidas en el conflicto. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al Día. Para analizar este tema, porque quisiera comenzar, Manolo, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, con el tema de esa, no podríamos decir filtración, pero esa noticia que se ha hecho pública de que la inteligencia de Estados Unidos estaría pasando información muy concreta a Ucrania, a los militares ucranianos, y qué es lo que ha llevado de alguna manera que 12 de los generales que han pasado por allí pues lo hayan hecho a mejor vida. Bueno, no solamente la inteligencia que ha dado los Estados Unidos, sino también los esfuerzos de bloquear las comunicaciones militares rusas que han hecho los ucranianos. Ahora, hace unos cuantos años atrás, mucha gente dudaba de las capacidades de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, y hoy en día están demostrando sus capacidades y dando lugar a que la gente vea de lo que son capaces. Hemos visto cómo, de todas formas, el hecho de las armas, el material y esa inteligencia que le está llegando de Occidente a Ucrania les ha permitido hacerse fuertes. Y una contienda que se imaginaba que iba a ser simplemente de un fin de semana está por empezar el tercer mes. A tu juicio, ¿crees que estas labores de inteligencia se pueden profundizar, pueden ir un poco más allá todavía, sobre todo ahora que hay rumores de la salud de Vladimir Putin? Bueno, van más allá que de lo que se están saliendo, porque solamente están publicando cosas que creen que no van a perjudicar los sistemas que están utilizando para recopilar ese tipo de información. Entonces, hay más información de lo que se está dando que no se sabe, que por lo menos no lo sabemos nosotros, el público, pero porque tienen miedo que al divulgar esa información, esa inteligencia, pues también pueden comprometer el sistema o las personas que le estén dando ese tipo de información. Ahora, tú que eres un experto en este tema, para entenderlo un poco, cuando, por ejemplo, la inteligencia estadounidense tiene información muy concreta de la posición, por ejemplo, de un general o de los pasos previos que puede dar el ejército ruso, ¿eso cómo se canaliza? ¿Se le entrega directamente al gobierno ucraniano o tiene que pasar por el seno de la OTAN? En estas circunstancias va directamente, porque no hay tiempo, eso es información que es crucial en ese momento. Si demoras pasarlo por diferentes filtros, tarda mucho en llegar y se pierde la oportunidad de posiblemente conseguir otro general, matar a otra persona o el objetivo de la inteligencia.
pero son 12 generales, que es lo que obviamente ha llamado más la atención. Se supone que es uno de los ejércitos, una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. Que 12 generales hayan caído, o las labores de inteligencia son muy buenas, las labores de intercepción también de esas llamadas son sensacionales, pero si esto sigue así se van a quedar sin generales, Manolo. Al paso que van, sí, y la cosa es que mientras... El ejército ruso no tiene una cuadrilla de suboficiales como tienen los ejércitos del mundo occidente. Entonces, es mandado desde arriba, y cuando le quitas las comunicaciones con el frente, los generales y sus puestos de comando se tienen que movilizar hacia el frente, dándose lugar, arriesgarse la vida y dándose el lugar de estos 12 generales muertos. Ahora, obviamente son rumores, todavía no ha habido ninguna confirmación oficial, pero obviamente ha salido en todos los medios de comunicación del mundo que el presidente Vladimir Putin tendría cáncer y que tendría que ser operado en los próximos días. ¿Cómo se puede llegar, sin una confirmación oficial, a acercarnos a una noticia que puede ser, como decíamos, un rumor o que puede llegar a ser algo que podría cambiar el rumbo de la guerra? Bueno, no me gusta llamarle presidente porque para mí esto ya es un dictador, uh-huh. Con los fraudes que cometió para llegar a la posición donde está y después cambiar el tema para ser en perpetuidad en esa posición. Un déspota. También las agencias de inteligencia del mundo también estudian a la gente y los estudian su aspecto físico y toman determinaciones y con informaciones que reciben de gente allegados a esta persona, pues van comprobando y van atando cabos y dando lugar a estas especulaciones que muy posible sean muy concretas y muy correctas. Sí, porque además estaban comparando, por ejemplo, y qué bueno, tú has tocado ese tema, ¿no? De cómo se puede evaluar, por ejemplo, la forma o el aspecto físico de una persona que estaba mucho más hinchado de lo que habitualmente está. O sea, quizá eso podría llevar al uso de corticoides previo a una operación. ¿Quiénes son esas agencias? ¿Son las agencias sobre el terreno las que pasan esa información, Manolo? No, no son las agencias solamente sobre terreno, sino todas las que están, todo el mundo se está estudiando constantemente. Los rusos lo hacen, los chinos lo hacen, estudian los personajes de nuestros países de la misma forma que lo hacemos nosotros, los alemanes, los franceses. Es otra herramienta en la maleta de herramientas de espionaje. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.